Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hoy mi día de trabajo estuvo un poquito pesado porque tuve que estar atendiendo varias cosas al tiempo. Fue más que todo día de backup, migración, reimplementación. Ha sido un poquito pesado el día, sobre todo también porque tuve que atender diferentes clientes, por decirlo así, con respecto a los videos. Tengan en cuenta que mañana sale el video de Green Terminal. Espero que la introducción que hice pues les parezca graciosa, no pasa de allí. Como ya les había dicho en otra, en otro 365. He visto que la acogida para el concurso de la Raspberry Pi va bien. Hay bastantes personas suscritas. Espero que se suscriban más para que haya pues más participación y más pues oportunidad de que más gente se la pueda llevar. Voy a seguir haciendo este tipo de concursos, me parece súper, sobre todo porque sé que cuando uno se gana algo, sobre todo si es algo que es un gadget que a uno le gusta, uno lo disfruta, uno le, como dice en nuestro país, le cacharrea, que es que le trabaja y le trabaja con gusto para proyectos o para cosas, le saca solamente el disfrute por trabajar en él y hacer cosas que de pronto pueden servir para un proyecto que nos lleve a desarrollar un producto o algo, o simplemente es un proyecto para llevarlo a cabo y sentir la satisfacción de haberlo hecho. El conocimiento es poder y el conocimiento nunca sobra. Todo lo que uno aprende le puede servir en cualquier momento para algo, ya sea en la propia vida de uno como en la vida, en la propia vida de uno me refiero a la vida personal y a la vida laboral. Entonces eso por ese lado. Les quiero recordar ya que aquí está la Raspberry esperando al que se la gane. La iba a destapar para mostrárselas porque pues alguien me escribió y me dijo que se las mostrara. Aquí está la Raspberry. Yo no he hecho un review de Raspberry, pero les voy a explicar cuáles son las funcionalidades. Ya tiene 4 puertos USB, un puerto Ethernet. Perdón, el puerto Ethernet está aquí. Un puerto Ethernet. Tiene el GPIO por acá. Aquí tenemos un puerto para display, para una pantallita que se le acopla. Otro para una cámara. Aquí está la salida de sonido, la salida de video por HDMI, la entrada de poder. Aquí está el SoC, el procesador, ¿ya? Y acá está la ranura para la micro SD. Esta placa es quad core a 1.2 con 1 giga en RAM. Son básicamente las especificaciones de esta board, y además de eso tiene Wi-Fi VGN y Bluetooth 4. Estas son todas las especificaciones que tiene este microordenador, microcomputador, microboard, como le quieran llamar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le voy a enviar
al que gane el concurso de la Raspberry Pi. Entonces, aquí está, para que se animen y sigan participando en el concurso. No se olviden compartir los videos, este video, los otros videos, dar like y suscribirse al canal. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.